Paola, de la asignatura de Tecnología con énfasis en ofimática. El tema de hoy corresponde al primer grado y se llama el uso de lenguajes, códigos y señas en la representación de la comunicación técnica. Vamos a comenzar por definir qué es un código. Y dice que un código es una norma para convertir un segmento de información. Este segmento de información puede ser una letra, una palabra o una frase en otra forma de representación, puede ser un signo en otro signo. Y no necesariamente del mismo tipo. Vamos a ver el ejemplo del código Morse, o también llamado clave Morse. Este es un sistema de comunicación de señas telegráficas creadas a partir de rayas y puntos. Por ejemplo, tenemos aquí a la A con un puntito y una rayita, a la B con una raya y tres puntitos, y así sucesivamente todo el abecedario. También tenemos a los números, que también les asignaron puntos y rayas, a los signos de puntuación y bueno, también a los signos de transmisión, si había un error, pues eran bastantes puntitos, esperar, puntito, rayita, tres puntitos y fin del mensaje, puntito, rayita, puntito. Esto bueno, se ocupaba en el telégrafo para poder enviar mensajes. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí al sistema Braille, que es un sistema de lectura y escritura táctil. Y este, bueno, fue pensado para personas ciegas. Aquí a lo mejor no se alcanza a ver la imagen, pero bueno, no sé si puedan hacer un pequeño zoom. Aquí traje la palabra niño. ¿Y en qué consta este sistema Braille? Bueno, pues es una tablita de 6 puntos en 2 columnas de 3 filas. Y por ejemplo, aquí para representar a la palabra niño, únicamente los que están de color negro son para la letra N. Estos dos negritos que están aquí sombreados son para la letra I, estos de este lado para la letra Ñ y bueno para la letra O, estos que están aquí sombreados de negro. Estos puntitos están en relieve y traje también un ejemplo de una cajita. Es una medicina y bueno, pues para las personas ciegas les es muy útil para tomarse su medicina. Tenemos aquí, obviamente tapé la marca de la medicina, pero bueno, aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero sí se sienten en relieve estos puntitos para que ellos puedan identificar cuál es su medicina. Posteriormente tenemos otro que son las señales en zonas de rescate. Estas las conocimos, bueno, después del sismo del 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México, y bueno, consta de 4. Si levantamos nuestras manos significa dame agua, puño cerrado, silencio total, una sola palma, nadie se mueva, y el dedo índice, seguir trabajando. Estas señales pues fueron de mucha utilidad para los rescatistas, si no, no hubiera sido posible pues sí rescatar a todas las personas que estaban atrapadas. Después tenemos el lenguaje de señas para los sordomudos, y este consta de movimientos de las manos, pero también expresiones en nuestra cara, en nuestros brazos, y bueno, también tenemos aquí todo el abecedario de la A hasta la Z. ¿Vale? Y bueno, esta forma sirve mucho para ellos, para que se puedan pues comunicar. Y pues no nos podía faltar en nuestra clase de ofimática el código ASCII. Este es un código americano estándar para el intercambio de información. Emplea códigos numéricos para representar letras. Y bueno, tenemos por ejemplo aquí, si queremos en nuestra computadora, por ejemplo, la arroba, vamos a teclear la tecla Alt más el número que le corresponde. Y por ejemplo, aquí la letra, por ejemplo, el signo de arroba tiene el número 64. Entonces, en nuestro teclado presionamos la tecla Alt más el número 64, lo soltamos y con eso obtenemos el arroba. Y así sucesivamente tenemos varios signos, tenemos varias letras que nos van a servir. Continuamos en los sistemas de comunicación y en
Y en el procesamiento de información tenemos el tema de codificar y decodificar. Aquí, chicos de segundo y de tercero, atentos por favor. El tema de decodificar es el proceso por el que la información de una fuente se convierte en símbolos que han de ser comunicados. Ahorita voy a hacer una actividad para que se entienda mejor. Y el proceso de decodificar es el proceso inverso que convierte nuevamente los símbolos codificados en información comprensible para el receptor. Para que entendamos bien este tema, me traje una actividad que podemos hacer en casa con material muy, muy económico. Aquí lo vamos a poner. Vamos a hacerlo, vamos a ir haciéndolo. Necesitamos un tubo, puede ser un tubo de cartón y de cualquier tamaño, ¿sale? Aquí tengo estos tres, pero bueno, yo voy a ocupar este. Vamos a utilizar una hoja blanca, ¿sale? Tijeras y un plumón negro, ¿sale? Un plumón negro. Ok, vamos a comenzar por poner nuestra hoja de forma horizontal y la vamos a doblar a la mitad. Le vamos a doblar a la mitad y lo podemos hacer con nuestra mano para hacerlo un poquito más rápido. Vamos a cortarla. ¿Vale? Y nuevamente a la mitad. Lo que necesito son tiras para ponérselas al tubo. Ok, nuevamente a la mitad. Para este tubo vamos a necesitar 5. Vean, es más rápido si lo hacemos con la mano. Ok, vamos a necesitar 5 tiras que vamos a unir con nuestro masking. Rápidamente vamos a unirlas. Aquí ya traigo algunas ya hechas. Vamos a unirlas. Ok, la primera. Una más. Llevamos 3, 1, 2, 3, 4, 5, me faltó una, ok, sí me faltó una, ok, vamos a ver, si no, lo recortamos. Tenemos a la quinta, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Este tubo de cartón lo conseguí de la servitoalla, ¿sale? Entonces también ustedes lo pueden conseguir en casita. Para ponérselo al rollo, no se lo podemos poner derechito, ¿ajá? Porque cuando yo lo enrolle se va a empalmar. Entonces necesito yo ponerlo un poquito en diagonal, para que pueda irse enrollando. Un poquito, le vamos a poner una marquita aquí en diagonal. Ahorita les explico por qué. Entonces una marquita en diagonal y lo vamos a pegar. Entonces comenzamos a enrollarlo, les decía, un poquito en diagonal, para que me permita enrollar todo el tubo.
¿Esta actividad la podemos trabajar en parejas con los alumnos? ¿Sale? Uniendo perfectamente la tira de papel. Ya casi terminamos. Entonces, por eso les decía que para este tubo necesité 5 tiras. Pero bueno, quizás para este se necesiten más tiras de papel. Ok, aquí nos sobró un poquito, le vamos a cortar con las tijeras. Para eso son las tijeras. Solo un poquito. Y lo vamos a pegar con un pedacito de masking. Ok, ahora voy a escribir yo un mensaje. Y lo vamos a escribir como si estuviéramos en el cuaderno de forma horizontal. Ya casi terminamos. Ustedes pueden escribir el mensaje que ustedes quieran y por eso lo trabajamos en parejas, para que la otra persona lo descubra. Ahorita les explico cómo. Ok. Una vez que terminamos de poner nuestro mensaje, lo que voy a hacer es quitárselo, pero nada más dejar donde pusimos la marquita. Y entonces, cuando nosotros mandamos un mensaje, por ejemplo, por WhatsApp, por Face o por Twitter, lo único que nosotros mandamos pues son letras. Y entonces esas letras se convierten en código que le van a llegar al receptor, a nuestro otro compañero. Entonces, el proceso de codificar, dice, es el proceso por el que la información de una fuente se convierte en símbolos. Estos podrían ser símbolos que nosotros pues no entendemos. Si nosotros tratamos de leerlo, ¿sí?, pues no nos entiende. Este es el proceso de codificar, ¿okay? Pero ahora, para decodificar, es decir, para que ya le llegue a nuestro otro compañero y se pueda entender ese mensaje, significa que es el proceso inverso que convierte nuevamente los símbolos codificados en información comprensible para el receptor. Entonces, bueno, el ejercicio que vamos a hacer con nuestro compañero es intercambiar nuestro tubo con nuestro compañero y entonces él va a enrollar la tira de papel para descubrir el mensaje. Entonces, aquí lo que ya estamos haciendo es decodificando. Estamos haciendo ya comprensible el mensaje que enviamos. Cuando ustedes mandan su mensaje de Face o de Twitter, lo único que mandamos son letras y ya no vemos qué es lo que sucede en el envío. Pues lo que mandamos son códigos, gracias al código ASCII. Sin el código ASCII no existirían las computadoras. Y entonces, aquí ya estamos decodificando porque ya estamos convirtiendo nuevamente los símbolos en información comprensible. Y bueno, el mensaje que puse aquí dice: saludos especiales a los alumnos de la técnica número 26. ¿Sale? Este es el mensaje que yo les mando a ustedes. Muchísimas gracias, espero que les haya servido. Son temas que veremos próximamente. Cualquier duda que tengan está la página del blog. Y bueno, muchísimas gracias y excelente tarde a todos.